exportar. En ese caso, APEN ha sido un pilar fundamental para nosotros lograr exportaciones. La participación también con el mismo apoyo de APEN en ferias internacionales, hemos logrado acceder a otros tipos de mercados, que esto nos han, hemos logrado un incremento del valor de nuestra producción hasta de un 30% comparado al precio que se paga en el país y en la región. Entonces es parte del proceso que nosotros hemos ido desarrollando en esta alianza tanto con APEN y con la Comisión Sectorial. Y a eso queremos apostarle para que ocurra lo mismo que ha ocurrido con el grupo de productores asociados a la campesina, que puedan mejorar sus ingresos a partir de aprender a exportar y a aprovechar lo que producimos en Nicaragua para ese propósito. Entonces básicamente esa es un poco la síntesis de lo que queríamos compartir con ustedes. A partir de nuestra finca será una ancla para la distribución de cacao, y también tenemos café robusta para la distribución de cacao y robusta en toda la zona de Rosita y la costa atlántica, a las comunidades indígenas y también a los pequeños fruteros, para que ellos tengan un fuente de plata para su vida. Y eso trabajando con el gobierno, otras ONGs y también fondos de inversión de Europa y los Estados Unidos, estamos empezando a desarrollar el proyecto que se llama Out Roads para la producción de cacao y de café robusta en toda la región.